Martin. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Shadow Puppeters o algo así, Puppeter. No sé muy bien cómo se llama, pero la traducción sería pues sombras del Puppet. Era. Ahora mismo no caigo, que es lo que era. Pero bueno, marioneta, eso. Sombra de Mario. La sombra del marionetista será, ¿no? O algo así. Y vemos, o nos cuenta más o menos en vídeo, en visual, sin sonido prácticamente, o sin comentario, la historia de este juego un tanto extraño, que vemos aquí una sombra, mi sombra y yo, ¿vale? Que fijaos que la cabeza es enorme respecto al tamaño del cuerpo, ya que además el cuello no sé cómo no se rompe, pero bueno, en fin. Aquí vemos una manita, así que lo que hay que hacer es pillar el tablón y... Y cuando digo el tablón, digo la sombra. Bueno, la sombra, digo la caja, mejor dicho. ¿Vale? Y ahora nosotros podremos pasar por aquí. Así que bastante, bastante fácil, ¿no? Se podría considerar. He jugado ya una vez, lo que pasa es que... Aquí no puedo acceder... Ah, vale, vale, tenía que acceder así. He jugado nada, prácticamente lo que pasa es que... He jugado sin audio. Bueno, sin audio. Mi voz se escuchaba bastante, bastante bajo. Perdonad. Y bueno, el juego tiene muy buena pinta. El estilo se parece a al de Tim Burton, ¿no? En plan, no sé, a algunas películas de animación que ha hecho y demás. Y aquí, fijaos, aquí hay una especie de bola. Pim pam. Y aquí hay como una especie de cometa. No sé muy bien cómo va esto, pero bueno, habrá que abrir esto, eso es lo primero. Y ahora, si hago así... Es que no sé pillar la cometa esta, en serio. A ver, los dólares. ¿No? No entender, no entender. A no ser... Que me ponga yo aquí y yo haga esto. Es que no tengo ni idea. Es que, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, el control se puede jugar cooperativo. Lo cual está muy bien, ¿no? Porque cada uno, pues, tiene la... una mitad del teclado. Y bueno, pues yo estoy controlando los dos. ¿Qué pasa aquí? Ah, y bueno, ese bicho que se parece como a Ares, ¿no? Por las antenas de la espalda. Pues está haciendo algo. Mira, está trayendo a las sombras, como hemos visto en el vídeo anterior.
Y el nota está orgulloso de ello. ¡Hala! Ya. Se la ha estropeado. Se ha estropeado la maquinaria. Bueno, pues mejor para nosotros. ¿Y en qué consiste? Bueno, el juego. Pues simplemente en resolver un tipo de puzzle, ¿vale? Que está bastante interesante. Ya que, bueno, es bastante original. Y supongo que la misión, al menos lo que yo me imagino, sería que lo que hay que hacer es rescatar las distintas sombras que ha capturado el hombre ese, ¿no? Fijaos aquí había ante una bola allí, pero ya no la hay. ¿Por qué? Pues porque me he pasado esta misión. He jugado como unos 40 minutos, lo que pasa es que no se escucha bien el audio. Y eso que lo probé más o menos y se escuchaba bastante bien. Pero bueno, es lo que hay. ¿Veis este árbol, no? La rama. Pues la rama da una sombra. Pues en esa sombra, como estamos con mi personaje de sombra, pues podemos pasar. ¿Y para qué tenemos esta caja? Pues para lanzarla. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y ya está. Y además yo puedo hacer así. Mira, fijaos. Esto me lo dejé yo. No es que me diese cuenta, pero ahora mismo sí. Seguramente me habré dejado muchísimas cosas más. Y bueno, veis aquí que tiene esto como una especie de hilo, ¿no? ¿Lo veis ahí, el hilo? En plan, como en plan... Aiden, ¿no? ¿Cómo se llama? Beyond to Soul. Algo así parecido, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una chimenea. Que claro, ¿qué pasa con esta chimenea? Que, bueno, la sombra no puede pasar. ¿Por qué? Porque el humo crea una barrera, una sombra. Y la sombra, pues, no puede pasar, lógicamente, ¿no? Así que, nada. Muy bien. Muy bien, y así es como se pierde, ¿vale? Yo os lo enseño para que lo sepáis. Pero bueno, ya que... Bueno, esto lo podemos pasar. Si no, no lo podemos pasar. Vale, lo he pasado. Madre mía, no se podía pasar bien, pero bueno. Vale, pues tenemos que realizar todo de nuevo. Me cago en Panini, la verdad. Pero bueno, si queréis saber algo más del juego, pues tendréis algo de información en los comentarios, al igual que hice con el vídeo de Min. Que bueno, este es parecido, ¿no? Porque, bueno, parecido dentro de lo que cabe, ¿no? De puzzles, lo que pasa es que este es más sencillito, ¿no? Así que, bueno, más sencillito, aunque yo me equivoqué un poco, ¿no? Con los controles, eso sí, los controles... Está claro que son para dos personas, o sea, una persona en cada lado, porque son algo complejillos, ¿eh? Son algo complejillos y bueno, y eso. No hay más, la verdad. Así que nada, pillamos esto. Por ahí he visto otra cosa, correcto, así que perfecto. Lo he visto ahora mismo con el rabillo del ojo. Muy bien. Eso sí, hay algunas veces que saltan algo raro, o algo lento, o algo tarde. Lo ve como ahora, que no se tardan en saltar. Nada, tío, en serio. Vamos a ver. Le estoy dando a saltar ya. No, ahora le he dado antes. Ahora le he dado mucho antes. Venga. Ay, pero tío, ¿por qué no salta, tío? En serio, yo no entiendo. ¿Por qué no salta? Ahí está, chaval. Es que... Madre mía, madre mía. A ver cómo pillo eso. Oh, lo he pillado del ti. A ver. Del... No. Bueno, no muero, eso está muy bien. Por las caídas uno no se muere. Poco falso, sí, pero está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe está bien. Y como veis son puzzles sencillitos. Aunque más adelante pues tendremos diferentes puzzles, los cuales nos harán la vida pues un poco más compleja, ¿no? Los controles ya os digo yo que es que me he adaptado más o menos. Vamos a ponernos aquí para ver bien esto, porque ahí nos caímos y no sé muy bien por qué. Así que nada, le damos a la manivela, que por cierto, también le podíamos haber dado con la sombra. Y nada, bajamos. Y ahora es como el nivel 2, ¿vale? Pongamos. Cada apartado pues tiene varios niveles, no sé muy bien cómo va, pero... pero tiene unos cuantos, ¿no? La verdad es que tiene buena pinta. Aquí vemos pues que no podemos saltar. Y como no podemos saltar, pues ¿qué hacemos? Simplemente nos ayudamos de nuestro compañero... que no puede saltar con un objeto, por cierto. Y ahora, fijaos, como eso proyecta sombra, aunque mi sombra no se ve porque está... Bueno, se ve porque está aquí, ¿no? Pero es como animada, ¿no? Bueno, esto ya lo podemos soltar y nosotros nos bajamos y nos subimos por acá. Perfectísimo. Muy bien. No nos podemos agachar por si alguien lo pregunta. ¡Uy! ¡Oh!
vale, podemos ir por aquí. Y ahora el otro, igual. ¡Uepa! Perfecto. Ya, pues ya estamos los dos arriba. Fijaos, aquí hay como una especie de puente. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Aquí yo, cuando estaba grabando, creía que a lo mejor podía subir por aquí, pero no. Vale, pero no. ¿Y qué pasa? Que al bajar el puente, la sombra también baja, ¿no? Y, ala, no podemos subir. Pues eso significará que, ala, un cajón. Pues vamos a moverlo. Cuando podamos, claro. Sin prisa, pero sin pausa. A ver, tío, le he dado a Enter para coger los objetos, agarrarlos. Y cuidado que no, que si nos cae un objeto encima, morimos. Aunque sea la sombra del mismo en el personaje que es sombra, ¿vale? Así que cuidadito con eso. Esto yo no sé muy bien cómo va, la verdad. Creo que es perdonad, alineándolo, pero no lo sé con seguridad. Aquí la lié bastante. Me acuerdo que la lié bastante. Y no me acuerdo qué es lo que había que hacer. Había que hacer algo, pero no me acuerdo yo ahora mismo de mucho. A ver, subimos por aquí. Y podemos pillar este, pero claro, ¿qué pasa? Vale, lo primero es esto. ¡Oh, he subido! ¡Sí, señor! Vale. Y lo siguiente sería... Es que claro, yo lo que quiero es llegar hasta ahí arriba. Y ahí arriba no se puede llegar muy bien, que digamos, ¿eh? No, desde ahí no creo que llegue, ¿no? Muy bien, Pablo, muy bien. ¡Uah! No llego. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a intentarlo un poquito más. A ver, me cago en todo, que se ha quedado como pillado, tío. Me da un coraje el teclado, tío. Porque es que... ¡Uah! Me cuesta un montón, vale, no llego, me cago en paní, tío. Pues nada, venga, lo intentamos otra vez. Ahí está. Hombre, desde aquí no creo que llegue, pero... ¡Oh! Pero, bueno, ¿y si lo intentamos, no? No, mejor que no. Vale, vamos a bajar con esto. Y simplemente haciendo esto, ahora ya sí podremos... Me cago en panini, chaval. Si es que soy un manco de cuidado. Y eso que he jugado... Vamos, he jugado media horita prácticamente a este juego. O sea que tampoco... Vale. No es que sea... Me cago en todo, tío, en serio. No es que sea complicado, lo que pasa es que son controles de PC. Y yo en un PC, como no me den un mando. Pero claro, también os digo que en mando... Hombre, en mando no necesariamente me cago en panini ya. No necesariamente es complicado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su mando y punto, ¿no? Pero ¿por qué no saltas, campeón? En serio, odio que no saltes. Que pasa muchísimas veces, ahora sí. Vale, vamos a... No. Tío, ¿por qué no saltas bien? Nada, tío, y ahora salta más. Es que es muy frustrante este juego. Por eso no lo voy a jugar entero. Porque me frustra muchísimo. ¿Pero por qué no saltas bien? Tío, en serio, salta bien. ¿Quieres saltar, mongolito retrasadito? No, lo ves, salta con miedo, tío. Salta, uy. ¿Qué? Me la voy a pegar. Pero si no te mueres con caídas. Vale, vamos a mover al nota este. Porque se ve que no puedo. Se ve que soy retrasado mental. Así que desde aquí supuestamente... Madre mía, qué suerte. Desde aquí supuestamente sí que puedo. Uy, que me equivoco de tecla. Vale, no sé cómo pillaría ese, la verdad. Hombre. No, en verdad no sé cómo lo pillaría. No, la verdad es que ese... A mí no se me ocurre nada. ¿A vosotros? ¿Se os ocurre algo? A mí por lo menos nada. Esta vez, fijaos, le voy a dar con... el de la sombra. Y bajamos igualmente. Aquí a la derecha tiene que haber algo seguro. Que me lo dejé también. Pero bueno, da igual. Vale. Es para abajo y punto. Así que bueno, vamos a proseguir un poquito más. A ver si tampoco quiero hacer mucho. Mira, esto me lo sé que es por aquí. Opa, habéis visto, ¿no? Un dominio. Si es que prácticamente lo estoy jugando de nuevo. O sea, que ya lo he jugado, lo que quiero decir. Vale, vamos por aquí. Y cuidadito por aquí. Porque aquí estuve yo muriendo unas cuantas veces. Vale, fijaos qué guapa la sombra. Fijaos. Y ahora yo me voy a ir por aquí. Porque no me las quiero jugar mucho, la verdad. Ahí está. Y... creía que no saltaba. Vale, y yo mientras tanto salto para acá. Chaval. Vale, salto para acá. Y salto para acá. Tenéis que tener cuidado con las dimensiones, ¿eh?
porque hay que tener cuidado, la verdad. Así que nada, seguimos por aquí y seguimos por aquí. Pero mientras está, bueno, yo para qué voy a seguir subiendo, parezco tonto, ¿no? Vale, seguimos por aquí. Este va por aquí. No sé qué he tocado, pero la marioneta ha saltado ya, muy bien. Y seguimos por aquí. Ahora hay que darle a esta, chaval, que creía que no saltaba bien, a esta palanca y nos bajará esto. Perfecto. Así que nada, estupendo. Guay, guay, guay del Paraguay. Muy bien, aquí había un objeto antes, pero bueno, ya no lo hay. Y bajamos con este. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Bueno, pues otro completado. Este era muy fácil porque prácticamente no tenía ninguna bolita, porque ya las tenía todas completadas. O todas recogidas, ¿no? Mejor dicho. Este es más complicado y ya veréis por qué. Bueno, bueno, espérate que... Fijaos que soy un pro. Soy un pro, soy un pro de esto, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis, chaval? En serio, loquísimo. Me he quedado, yo por lo menos me he quedado loquísimo. Vale, seguimos. Y además la primera, o sea, es que no... No hay más vuelta de hoja. Vale, tenemos que ir por aquí No entiendo. Bueno, tenemos que ir por aquí para tapar la chimenea. A no ser... Espérate que se me acaba de ocurrir el truco del almendruco. ¡Oh! Esto yo no lo sabía, señores. Y vais a ver que aquí hay algo. Aquí habrá cositas seguramente. Bueno, me voy a quedar ahí. Compañero, no te caigas. Ahí, quédate ahí. Y tú mientras sube, fijaos. Es que no quiero que se pierda la conexión. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se pierde la conexión, Pablo? Pues que tienes que empezar de nuevo. Vale, se puede seguir por ahí, pero es que no lo vamos a hacer, ¿vale? No lo vamos a hacer porque digo, ¿para qué, no? Así que, nada, hacemos así y hacemos así, perfecto. Cuidado con el hilo, que esto es como aire, ¿eh? Esto a una determinada distancia, pues ya no, o sea, empezaríamos de nuevo, ¿vale? Así que, nada, aquí abajo había como una especie de bolita también, que tenías que bajarte, después ir por aquí y tal. Fijaos que arriba hay otra bolita, pero aquí yo pasé porque esto se mueve, los troncos. A ver, aquí me cabré yo bastante porque los troncos esto, pues parece ser que... ¿Lo veis? Y además que empezamos de nuevo. Es que eso es una cosa mala, mala, mala. Pero vale, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en este salto mortal. Cuidadito aquí. Venga, salta, salta, salta sin parar. Sí. ¿A que no era complicado? No. Pero, ¿qué quieres? Que hay algunas veces que se encasquilla. Aquí es cuando yo morí una vez. Y cuidadito, ¿por qué? Amigo mío, porque la caja esta hay que tirarla. Son sencillos, los puzzles son sencillos. El juego es parecido a Mine, o como se pronuncie, ¿no? El juego este que he subido hace poco. Que lo tenéis, por cierto, ese juego lo tendréis en mi otro canal, como ya sabréis. Canal secundario. Por cierto, puedo pillar yo también la sombra y moverla. Espero que se me escuche bien porque... Por culpa del ruido de la caja, por ejemplo, no se me escuchaba del todo bien. O sea, no se me escuchaba nada, nada. Y ahora, pues, creo que habrá mejorado, ¿no? O eso espero, claro. Así que, vale, seguimos por aquí y seguimos por aquí. Y aquí ya fue, pues, donde lo dejé, ¿no? Porque llevaba como media hora. Aquí no sé cuánto llevaré. Llevaré 20 minutos, ¿no? Supongo, no lo sé tampoco con exactitud. Vale, fijaos que aquí tenemos como una especie de platillo, ¿no? El platillo ese que vimos antes. Y diréis, ¿y bueno, para qué es? Yo descubrí que era... Bueno, lo descubrí bastante rápido, la verdad. Y yo lo tiré aquí, así, poma. Lo dejé ahí y hice que el nota este lo cogiese. Y fijaos, lo pone directamente ya arriba. Así que no sé si es un fallo y no hay que hacerlo así, pero a mí me sirve. Así que nada, hacemos esto, poma, opa, muy bien. Tío, ¿en serio? Porque esto no va derecho, es que esto cambia de dirección. Y de dimensión, vamos. Voy recto. Tío, fijaos que voy recto. Voy recto para la derecha y nada, tío. A ver, mongolo. Ahí, una, dos y tres. ¿Lo ve? Y se va para la isla. O sea, se va como para fuera del televisor, ¿no? Claro, me cago en todo, tío. En serio, es que esto es deprimente, tío. Deprimente.
Que a mí no me salgan las cosas estas tan fáciles. Cuando me han salido a la primera antes, es que revienta, ¿eh? Revienta, y porque no es mi culpa. Es que o si no, chaval, lo ve. Por cosas como esta, no voy a seguir jugando a este juego. ¿Por qué? Porque es que me pongo de los nervios. Nada, tío, pero es que va con lag. Va muy, muy, muy tarde, tío. Venga, venga, venga. No, chaval, lo he conseguido, lo he conseguido. ¿Qué esperabais? Por cierto, podemos ir por aquí y pillar algo de que había aquí. Pero bueno, eso ya lo cuento yo así, en plan de propina. Y arriba también había cosas, pero bueno. De momento, pues ya está. Esto no pasa nada. Y ahí en la casita también había algo, pero bueno. Y aquí pues pasaríamos el nivel. Así que creo que lo voy a dejar ya aquí, me parece a mí. Porque esto ya pues prácticamente no tiene mucho más misterio, ¿no? Esto ya es siempre... Bueno, tampoco es siempre igual. ¿Veis la figura, ¿no? Cómo va cambiando por la luminosidad. ¿Lo veis? Esto ya no lo he jugado. Pero vamos, tampoco es muy complicado, supongo. Así que bueno, venga, vamos a subir un poquito. Vamos a seguir un poquito, ¿por qué no? Y... Ah, mira, fijaos, aquí tenemos algo. A ver si lo pillamos. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se cae! ¡Hala! Pero el puente también... O sea, si el puente también se cae, supongo que habrá que pasar primero con la sombra y luego con el muchacho. Ah, pues no, el puente no se cae. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues seguimos por aquí. Pim, pam. Momento fácil. Vale, un poco más de animación. Mira, mira cómo se divierte. ¿O no? Ah, es que tiene estropeado el cacharro, pobrecito. La verdad es que con las ramas esas que le salen de... Bueno, que tiene colgada en la espalda, se parece a Ares, ¿no? Ahí ha creado... Ah, amigo, vale. Ahí en los frascos esos tienen la... O sea, tienen la sombra que ha quitado, ¿no? En este caso de un gato. Supongo que si nos acercamos no matará. ¡Uy! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Vale, aquí yo no sé cómo es. Es que no sé cómo es, tío. Vale, con Q. Vale, bueno, por lo menos con Q cambia de dirección. Madre mía, habría que empezar de nuevo. Yo paso, en serio. Yo paso, venga, un poquito. Pero es que no tengo nada de ganas. Menos mal que es rápido. Hombre, es que me he quedado con la curiosidad, pero bueno. La curiosidad mató al gato, ¿no? Y bueno, y un gato, ya sabéis, ¿no? En fin, esto lo podemos pasar, espero. Aunque, como veis, va con lag, ¿lo ve? ¡Eh! ¿Por qué? Ah, le he dado a escape y luego a enter. ¿No? ¿No continuar partida? Ah, ¿le habré dado para abajo? No lo sé. Bueno, en fin, ahora sí lo voy a dejar aquí. Nos podemos montar en una vagoneta y supongo que desde ahí pues correr más rápido. Y nada, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Fijaos la cabeza que tiene, chaval. Madre mía, y el cuellecito que tiene. Si no lo veis aquí, miradlo en la sombra. Porque, madre mía, chaval, yo no sé cómo el cuello no se rompe de tanto peso, ¿no? En fin, espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. ¿Habéis visto? Así se pierde. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.